No merecen pisar la tierra que ustedes pisan. Delincuentes armados y delincuentes pagados. Grupos políticos con intereses y agitadores a sueldo. Nadie de ellos merece pisar la tierra que ustedes pisan, señores. Confío en ustedes. Es nuestro mayor desafío y sé que Guayaquil está en buenas manos. Militares acaban de dar la espalda al gobierno y se retiran. Mírenlo ustedes mismos. Militares acaban de dar la espalda y se retiran. Ready?
hacen lo que quieren con ustedes, los convierten en asesinos, los convierten en gente sin corazón, sin cerebro. Nosotros somos hermanos, todos queremos una mejor vida para nuestros hijos. Ustedes son padres, quieren una vida mejor para sus hijos. Luchen. ¿Dónde está el problema? No está aquí. El problema no está aquí. El problema está allá arriba. Y la ley de seguridad interior no es la solución de este problema. La solución está en eliminar a los gobiernos corruptos que son ellos. Ustedes mantienen a los gobiernos con el trabajo que ustedes hacen. No están con sus familias. Sus familias están lejos. No viven con su familia. No ven crecer a sus hijos. ¿Todo por qué? Por las migajas que el gobierno les tira. Mira, voltea a tu alrededor. Es tan hermoso nuestras tierras y el gobierno está a punto de entregar al extranjero. ¿Y tú qué vas a hacer? Un futuro esclavo. Tu hijo va a ser un futuro esclavo. Si tú permites eso, si tú sigues creyendo, sigues recibiendo las miserias del gobierno. Ustedes trabajan para mantener a sus familias, porque tienen familias, porque tienen hijos. Y eso entendemos. Pero lo que no entendemos es por qué les muerden la mano de quien les da de comer. Porque el pueblo los paga, porque el pueblo es el que los mantiene a sus familias. No el gobierno. El gobierno les da órdenes para matar, para masacrar. Qué vergüenza, puta. Qué huevada. ¡Erico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, como ven, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, algunos dramáticamente vinculados a la patria grande latinoamericana y caribeña. Todo esto porque la pauta nos trae informaciones de última hora a través de los servicios satélites, pero también nos conservamos en el ámbito de lo que es nuestra patria grande. Y esto, desde luego, no solo es lo que ocurre en Ecuador, sino lo que está representando los cambios de conceptos, la caída de paradigmas y la emergencia, no solo en nuestras latitudes, sino en otras, como vamos a ver, de la escala de valores donde hay que elegir entre lo humanista o los intereses, la estrategia o la táctica. Y confundir ambas cosas es terrible, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y esto es el comienzo de un interesante trabajo que representa también al compañero comunicador Mario Silva en el programa La Hojilla de Venezolana de Televisión con la doctora María Alejandra Díaz, que nos explica las razones científicas del dramático estallido popular en Ecuador. No solo al pueblo ecuatoriano que nos están viendo, sino mostrarle al pueblo venezolano qué es lo que hizo Lenín Moreno. ¿Qué firmó Lenín Moreno con el banco, perdón, con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que él hizo? Fíjate. Ajá. Lenín elimina los subsidios de diésel y de gasolina extra. Esto significa que de un dólar tres
pasa a 2.30 la gasolina y la otra pasa de 1.85 a 2.30. ¿Qué significa esto? Que esto afecta toda la cadena de costos, de transporte, de producción de alimentos, de todo. O sea, eso trastoca absolutamente todo. Plantea reducir el tamaño de la administración pública, es decir, la receta neoliberal. Pero fíjate, Correa hizo algo muy importante, más allá de las críticas que puedan hacerle, porque él no asumió como un proyecto histórico su presencia en Ecuador. Él, como figura histórica, y delegó en Lenín confiando en ese traidor. ¿Me explico? Hay gente que le critica eso y que dice que no se puede ser romántico cuando se está haciendo una revolución. Pero si algo hay que reconocerle a Rafael Correa es que como economista, él entendía que tenía que lograr un equilibrio para poder distribuir la riqueza de manera más justa. Porque todos nuestros países, el subcontinente más desigual del mundo es Latinoamérica, a pesar de que es el que tiene más recursos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la CEPAL, lo dice la ONU, lo dice la FAO. Ahora, fíjate qué plantea. Plantea la eliminación del anticipo al impuesto sobre la renta. Esto permitía una recaudación de casi 4.000 millones de dólares. Esto es para los ricos. No pago de impuestos sobre la renta por 10 años a quienes invierten en el país. Eliminación gradual a partir de 2008 del impuesto de salida de divisas. O sea, Correa les dijo, imagínate que nosotros lo hiciéramos aquí en Venezuela, que se han llevado 370 mil millones de dólares y están afuera. Que a nosotros se nos ocurriera poner un impuesto gradual para la salida de divisas. Bueno, eso lo hizo Correa. Y exoneración del impuesto sobre la renta a pequeñas empresas por 3 años. Pero además, todo este paquete lo que logra es beneficiar a los más ricos. Y ahora te doy la cifra, fíjate. Uno de los más graves problemas que tiene Ecuador es el tema de la elusión y la evasión fiscal. Hay un trabajo del profesor Juan Paz y Niño, que te recomiendo que lo busques, porque el tipo es genial y es ecuatoriano. La deuda tributaria con el Estado ecuatoriano en este momento supera de esos sectores 4.378 millones de dólares. El 51% de esa deuda lo concentran 170 grupos económicos poderosos. Es decir, 2.228 millones es de ese grupito. Solo 25 personas concentran 2.005 millones, o sea, el 1%. Entonces resulta que estos señores no pagan impuestos y él se va para el Fondo Monetario Internacional y le dice al fondo que está quebrado. ¿Y cómo no vas a estar quebrado si no le estás cobrando los impuestos a los ricos? Y entonces, ¿a quién le pretendes cargar el pago de ese impuesto? Porque pide 4.000 millones. Si tú le cobras a los ricos los 4.378 que le deben al Estado, tú no necesitas pedir. No necesitas pedir al Fondo Monetario Internacional. ¿Ves por qué te digo que es un traidor y es un embustero? Entonces, ¿qué está reclamando esa gente? Que tú estás beneficiando al 1% a los ricos, 25 familias, para que entonces el pueblo pobre de Ecuador tenga que pagar más alimentos, tenga que pagar con el empleo, con la afectación del empleo y tenga que pagar la subida del combustible. Es decir, tú estás financiando a los ricos a través de la imposición de tarifas elevadas a los pobres. Es decir, qué maravilla. Estás socializando. Les bajó la riqueza. Escucha bien, les bajó a los ricos el impuesto en 1/3. No, en 2/3. En 2/3. Es decir, lo que pagaban durante la época de Correa, que pagaban, suponte tú, pagaban 14 mil millones. No, ya, ahí te voy a dar la cifra. Ahora lo pusieron a pagar 3 mil millones. Claro, fíjate, mira. De los sistemas tributarios, fíjate esta cifra, mira. De los sistemas tributarios más progresistas de la región es el de Ecuador. Ecuador pasó en 2006
de recaudar 4.600 millones de dólares a 2016, 14 mil millones de dólares. Exacto. Con impuestos directos e impuestos indirectos. El impuesto indirecto, que era 65% de los recaudados, lo bajó al 53%, el IVA, que es el que le pega a la gente. Ajá. ¿Qué hizo este tipo? Tiene un proyecto para remisión de las deudas, es decir, perdonarle la deuda a los ricos. Entonces, esto es un fenómeno. Bueno, se desnucaron solos. Los turcos junto a Occidente apoyan a Al-Qaeda y a ISIS en Siria y se les revirtió. Ahora tienen el terrorismo en su patio y los kurdos pactaron con Estados Unidos e Israel para dividir Siria y crear un Estado kurdo. Ahora piden perdón a Siria y auxilio frente a Turquía. El presidente turco dice que no detendrá la operación sin importar lo que digan. Y Tayyip Erdogan dice que nunca detendremos este paso que hemos tomado contra el PYD y el YPG. Incluso el régimen sirio no acepta. No detendremos sin importar lo que digan. Estamos recibiendo amenazas de derecha e izquierda diciendo que detengamos este progreso. Le dije al señor Donald Trump, así como a otros, le dije que detuviera, si alguna vez lo deseaba, pero no lo hizo. Por favor, traduzcan esta parte con precisión. Ahora estamos cortando nuestro propio cordón umbilical y ya no daremos marcha atrás. Luego concluyó, nuestra lucha continuará hasta que todos los terroristas se muevan más al sur de la frontera de 32 kilómetros que Trump ha mencionado. Abandonarán esta área. El presidente turco Tayyip Erdogan dijo que Turquía no detendrá su operación contra la milicia kurda en el norte de Siria sin importar lo que digan. Turquía ha intensificado los ataques aéreos y de artillería con la milicia turca en el norte de Siria e intensificado una ofensiva que ha generado advertencias sobre el desastre humanitario y también ha planteado la posibilidad de nuevas sanciones estadounidenses en Ankara y no le importan. Personas reunidas en los hospitales con el personal médico tratando de explicar lo inexplicable y hacer milagros que no se producen. Los ataques aéreos y los bombardeos turcos mataron a 9 civiles en el noreste de Siria desde el comienzo de la ofensiva de Ankara, dijeron el jueves 10 de octubre las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. En la región de Qamishli, familiares angustiados fueron vistos reuniéndose en el hospital y llorando sobre los cadáveres. Según los medios locales, una familia en el hospital perdió un niño de 11 años llamado Mohamed Youssef y su hermana de 8 años perdió una pierna. La ofensiva turca contra las fuerzas democráticas sirias aliadas de Estados Unidos, lanzada días después de que Trump retiró las tropas estadounidenses del camino entre uno de los frentes nuevos más grandes en años de la guerra civil de 8 años que ha traído a las potencias mundiales a intervenir. Más de 60.000 personas han huido desde que comenzó la ofensiva y dijo el monitor de guerra del Observatorio Sirio de Derechos Humanos de la ciudad de Ras Al-Ain que hay una tensa situación. La operación militar turca en el noreste de Siria pone en riesgo la vida de los residentes fronterizos. Shirin Güneş, colega de la víctima de las que señalábamos, dijeron que vino a Kakak a trabajar. Ese día fue alcanzado por un cohete y resultó gravemente herido. Todavía no puedo creer que esté muerto. Y la tensión flota en el ambiente, pese a los momentos de relativa calma. Shirin Güneş, colega de la víctima, víctima de los cohetazos, dijo, éramos buenos amigos, estoy realmente triste, me resulta difícil expresar cómo me siento en este momento. Espero que nadie más tenga que pasar por esto y que nadie más sea asesinado. La relativa calma aparente no habla del tono
de emoción que hay en el ambiente. Disparos de vehículos armados, soldados reunidos, levantan las personas que corren. Y vean esto, ¿no? El artillado desde los vehículos adaptados para esto y el movimiento rápido. Varios conducción de vehículos armados, banderas turcas, blindados ya de gran calibre. Turquía golpeó la milicia kurda en el noreste de Siria por segundo día, el jueves 10 de octubre, obligando a decenas de miles de personas a huir y matando a docenas en un asalto fronterizo contra aliados de Estados Unidos que ha convertido el establecimiento de Washington contra Donald Trump. La ofensiva turca contra las fuerzas democráticas sirias aliadas de Estados Unidos reiteran que las tropas estadounidenses en el camino abren uno de los frentes nuevos más grandes en años en la guerra civil y que ya lleva 8 años que ha traído la intervención de las potencias mundiales. Al menos 23 combatientes de las fuerzas democráticas sirias, la SDF, lideradas por los kurdos, y 6 combatientes con un grupo rebelde sirio respaldado por Turquía, habían muerto hasta el momento, dijo el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que supervisa la guerra ya de 8 años en Siria. Los ataques aéreos y los bombardeos turcos también han matado a 9 civiles y en un aparente intento de las fuerzas dirigidas por los kurdos de tomar represalias de fuego de mortero. Siria mató a 3 personas e incluso un niño en la ciudad fronteriza turca de Akakale, dijeron fuentes de seguridad en los hospitales. El desplazamiento de los blindados y las caravanas en todas las vías utilizables dan una idea de la relativa aparente calma, pero la tensión brutal en el ambiente. Los números de víctimas crecen y nadie sabe cuándo se disparará el próximo combate. Cualquiera sea el caso, los blindados ligeros, los transportes de tropas y la tensa situación en toda el área se hace sentir a través del trabajo de los corresponsales. Las SDF dijeron que los ataques aéreos y bombardeos turcos también habían matado a 9 civiles en un aparente intento de las fuerzas dirigidas por los kurdos de tomar represalias, el fuego de mortero, por ejemplo. Siria mató a 3 personas, incluido un niño en la ciudad fronteriza de Akakale. Lo reiteraron fuentes de seguridad en los hospitales. Los kurdos son grandes guerreros, pero a veces depende de quién les ofrezca más. Cuando estuvimos en el Irak de Saddam Hussein, chiitas al sur, sunitas al centro y los kurdos al norte, estuve con los kurdos allí, vivían en Santa Paz, tenían sus propias escuelas, su propio idioma, sus medios de comunicación, sus propios hospitales. Vean ahora por dónde van las cosas. Bueno, el presidente Donald Trump dice que va a acabar con la economía de Turquía si acaban con los kurdos sirios. Afirmaciones que ese personaje de la Casa Blanca lanza como si fuera inocente de cualquier repercusión de lo que dicen. En todo caso, el presidente Donald Trump, durante eventos en la Casa Blanca y refiriéndose a Turquía y a Siria y al ISIS como combatientes, puso el dedo en el ventilador una vez más y dijo, así que ¿tenemos soldados en el área? No, no tenemos soldados en el área. Hemos estado hablando con Turquía durante 3 años. Han estado queriendo hacer esto durante muchos años. Como saben, han estado luchando durante siglos. Hemos estado luchando entre nosotros durante cientos de años. Esto ha estado sucediendo. Nos pusieron en esta batalla, interfirieron. Se suponía que iba a ser un periodo de 30 días. Hemos estado allí muchos años al final y es la hora de salir. Estamos hablando con ambas partes involucradas. Hemos dicho al presidente Erdogan cómo es que nos sentimos. Pero estamos hablando con ambas partes y estamos viendo qué se puede sacar de esta situación. Pero también estamos involucrados, tenemos soldados en el área y, ¿sabes? Estamos saliendo de las guerras interminables, tenemos que hacerlo. Y eventualmente alguien tendrá que tomar esa decisión. Taking some of the most dangerous ISIS fighters out, we've taken them out, and we're. Estamos sacando algunos de los combatientes peligrosos de ISIS. Los hemos eliminado y estamos colocando en diferentes lugares donde estén seguras las cosas. Y además los kurdos están mirando
Y si los kurdos no miran, entonces Turquía se irá a vigilar porque quieren que las personas salgan más que nosotros, pero hemos tomado una cierta cantidad de combatientes del ISIS, que son particularmente malos, y hemos querido asegurarnos de que no haya pasado nada con ellos con respecto a salir. Tienen que salir, creo que estamos haciendo un gran trabajo en eso. Eliminaré su economía si eso sucede. Ya lo hice una vez con el pastor Brunson. Estoy seguro que él está, y espero que actúe racionalmente, ayude. Deben entender que han estado luchando entre ellos por muchas décadas. Un reportero le pregunta, el senador republicano de los Estados Unidos, Lindsey Graham, está hablando de imponer sanciones económicas a Turquía por esta incursión siria. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, creo que está bien. Y le dije al presidente Erdogan una más de las sanciones. Haré mucho más que las sanciones. Lindsey, me sentiría diferente. Creo que a Lindsey le gustaría permanecer allí durante los próximos 200 años y tal vez agregar un par de cientos de miles de personas en cada lugar, pero no estoy de acuerdo con Lindsey en eso. Pero le diré que estoy de acuerdo con las sanciones, pero en realidad pienso que es mucho más difícil que las sanciones si él no lo hace y la manera más humana posible hay que hacerlo. En todo caso, dijo, periodista pregunta, ¿qué significa realmente la forma humana, como sea posible? Bueno, vamos a ver. Tendrás que definir eso a medida que avancemos. Quieren, si escuchan a Erdogan, quieren que la gente regrese a su lugar de origen, que regrese a Siria. En este momento está sosteniendo para esto lo necesario, pero hay millones de personas que estarían por todas partes si no las hubiéramos mantenido la situación. Entonces él quiere repatriarse. Quieren que vuelva al área que está mirando, pero ya veremos cómo lo hace. Podría hacerlo de una manera suave, podría hacerlo de una manera muy dura. Y si lo hace injustamente, pagará un precio económico muy alto. Nos deben cientos y cientos y miles de millones de dólares, que no los veo por ahí. Ahora los kurdos están luchando por su tierra, para que lo entiendan, están luchando por su tierra. Y como alguien escribió en un artículo muy poderoso, no nos ayudaron en la Segunda Guerra Mundial, no nos ayudaron en Normandía, como ejemplo, y mencionamos diferentes batallas. Es decir, no les debemos nada, ¿no? Nos ocupamos del ISIS, capturamos el 100%. Recuerden que estaba pensando, Johnson, reportero, dice, el último 3 o 4% de la parte más difícil lo hemos cumplido. Me dijeron que tomarían un año o años para hacerlo y lo hice en un mes. ¿Se acuerdan de eso? Volé a Irak, me reuní con muchos grandes generales allí, grandes generales. Dijeron que para que podamos hacerlo en 2 semanas o meses y lo hicimos en 2 semanas a un mes. Y lo tomamos y solucionamos el tema. Ahí se da un poco de bomba el hombre, ¿no? Mientras tanto, hemos estado vigilando mucho con los kurdos. Vigilamos a muchos prisioneros, algunos muy malos, algunas personas muy, muy, muy malas y algunas otras que hemos buscado la manera de sacarlas de circulación. Siguen las preguntas y responde. Hablé con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y una pareja de prisioneros en el Reino Unido, algunos en el Reino Unido, pero en realidad vinieron de varias partes de Europa, no vinieron de nuestro país. Y les hicimos un gran favor, dijimos a Francia, le dijimos a Alemania y le dijimos a varios países de Europa, nos gustaría que llevara a su gente de regreso. Bueno, no los queremos, no los queremos. ¿Qué tal si los toman? Nosotros tampoco los queremos. Pero creemos que tal vez los kurdos harán un trabajo. Si no los kurdos, creemos que Turquía hará el trabajo, pero tenemos miles de personas, miles. No sé si lo saben. Tenemos miles de combatientes capturados y miles, decenas de miles de miembros de familias. Es un drama humano, ¿eh? Los periodistas preguntan, ¿los combatientes del ISIS escapan y representan una amenaza en otro lugar? Bueno, van a escapar a Europa y ahí es donde quieren ir. Quieren regresar a sus hogares, pero Europa no los quería. Nosotros podríamos haber tenido pruebas, podríamos haber dicho, hagan lo que quisieran, pero no es recíproco. Ya saben mi palabra favorita, recíproco. Es todo lo que quiero. No quiero una ventaja, solo quiero reciprocidad. Periodista pregunta, ¿le prometiste algo? ¿Qué prometieron? Dice, no estamos hablando de eso. Dijo que no quiero entrar, no quiero entrar. Pero he estado diciendo durante años y medio, que estamos diciendo virtualmente, que durante años, y lo repito,
Estamos listos para hacerlo. Si hay que entrar en un problema y una guerra, lo haremos. Pero nuevamente estamos luchando para evitar que esto ocurra. Y estos son estados como Israel y los palestinos. Es otro problema que hay que solucionar. Solo hay una diferencia. Tal vez el odio sea aún mayor. Eso es posible. Bueno, Donald Trump dijo entonces que devastaría la economía turca si la incursión de Ankara se acaba con la población kurda allí. Arlington, Virginia, hablamos del Pentágono, ¿no? Jefe de la defensa de Estados Unidos, mayor general Spencer. Sí. Desde el presidente en adelante nos hemos comunicado con los turcos sobre este tema. Ayer hablé con el ministro de defensa turco, Hulusi Akar, para expresar nuestra fuerte oposición a las acciones de Turquía. Reiteré el daño que esto está haciendo a nuestra relación bilateral. La seguridad de nuestros hombres y mujeres en uniforme sigue siendo nuestra principal prioridad. Como tal, estamos reposicionando las fuerzas adicionales en la región para ayudar con la protección de las fuerzas según sea necesario. Las fuerzas de defensa de Siria también transfirieron a los militantes del ISIS, el Estado Islámico conocido como los Beatles, que estuvieron involucrados en el secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses y británicos. Siria bajo nuestra custodia, están detenidos en algún lugar seguro en la región, pero fuera de Siria, y hay que ubicarlos y hay que liberarlos. Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Kisper, diciendo, ¿hemos abandonado a los kurdos? No, permítame aclararlo, hemos abandonado a nadie. Luz verde en la operación por parte de Turquía. Es lo contrario. Nos hemos esforzado mucho para que los turcos no comenzaran su operación. Dios sabe que han puesto esto en relación entre los Estados Unidos y las unidades de protección popular desde su infancia en 2014. Los turcos se han opuesto en todo momento y por lo tanto no deberían sorprendernos que finalmente hayan actuado de esta manera. Hemos intentado restablecer los mecanismos de seguridad para tratar de abordar las preocupaciones legítimas de seguridad de Turquía con respecto, por ejemplo, al PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Pero claramente están muy preocupados por esto y estamos decididos a llegar a un punto en que ya no pueden aceptarlo y deciden que esta incursión, a pesar de nuestros esfuerzos por detenerlos, y se lanzan a un combate y esto complica las cosas. Bueno, presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. Acá tenemos tropas estadounidenses vistas en la frontera sirio-turca, en la zona del Kurdistán. Vehículos militares con bandera de los Estados Unidos en la parte superior, tratando de identificarse desde muy lejos y sobre todo desde el punto de vista aéreo, ¿no? Los hombres caminando cerca de sus blindados, banderas, identificación clarísima, bien grande, para que no se confundan y no entren en un combate que no desean. Vehículos probados permanentemente en el terreno, pero mostrando músculo aquí para tranquilizar la situación. Varios soldados de los Estados Unidos que hablan y se comunican, no solo con su comando, sino entre ellos. Una tensa espera por lo que pudiera ocurrir. Tal Abiyad en Siria, vehículos de blindados que seguirán adelante por un tiempo indefinido. Y en la carretera la situación parece estar fluida. Poco tránsito, pero hasta ahora han asegurado que puedan hacerlo sin novedad. Imágenes obtenidas por Reuters del canal de televisión local. Turquía envía tanques al norte de Siria y esto es todo un mensaje. Ustedes saben que los tanques no van por sus propios medios por las orugas, los llevan en camiones gigantes hasta el teatro de operaciones y después los bajan. Esa es la manera lógica de trasladar el equipo tan pesado. Y esto en Akkale, Turquía, la frontera siria, convoy de camiones. Turquía envió más tanques a la frontera este viernes y el ejército turco intensificó la ofensiva contra la milicia kurda. Convoyes de vehículos con tanques llegaron a la ciudad fronteriza turca de Akkale y estaba programado para cruzar a la ciudad siria de Abayad, informa la agencia Anadolu. Anatolia dice que la incursión turca inicia después de que Trump retirara las tropas estadounidenses que habían estado luchando junto a las fuerzas kurdas contra el Estado Islámico y abrió un nuevo frente de la guerra civil de 8 años ya y provocó fuertes críticas internacionales. El monitoreo de guerra dio una cifra de muertos cercanas a 100 desde los primeros días del asalto y las Naciones Unidas dijeron 100.000 personas han huido de sus hogares. Tremendo drama humano como siempre. What's up?
Bueno, rebeldes respaldados por Turquía capturan la antigua aldea de Tel Halaf. Rebeldes sirios, enemigos del presidente Bashar al-Assad, con respaldo de Turquía, eliminando banderas y tramitando su posicionamiento y dando a entender que están con el dedo en el gatillo todo el tiempo, ¿no? Varios vehículos armados que llegan al pueblo, rebeldes que hacen señales de victoria, algunas damas viajando en los vehículos y Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dios es grande, son los gritos de triunfo, rebeldes y vehículos armados en el sitio, con el camuflaje de zonas de desierto, de zonas cálidas, ¿no? Como ven, bien lejos del verde militar. Bueno, rebeldes sirios, respaldados por Turquía, capturaron el antiguo pueblo arqueológico de Tel Halaf, ubicado frente a la ciudad fronteriza turca de Akkale, y eso fue hoy. Imágenes filmadas por la agencia Anatolia mostraron a los rebeldes haciendo señas de victoria y cantando Allahu Akbar, Dios es grande, en árabe. Turquía intensificó sus ataques aéreos y de artillería contra la milicia kurda. Vladimir Putin dice que la operación de Turquía en Siria puede permitir que los militantes escapen. Hay áreas donde se concentraron combatientes de ISIS, hasta ahora han sido custodiados por el ejército kurdo. Ahora, cuando el ejército turco ingresa al área, los kurdos salen de estos campamentos donde se mantenían los combatientes de ISIS y ahora pueden simplemente huir. Estoy seguro de que tan rápido ha sido el ejército turco que puedan tomar la situación bajo control. No estoy tan seguro de que logren controlar esto. No lo veo. Se necesitaba una rapidez que no han evidenciado. Es una amenaza real para todos nosotros. ¿Dónde se dirigirán? A través de Turquía a tomar otro camino. Y sobre el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, escuchando, dicen: los territorios que nadie controla son un problema. Irak, para mudarse a otro lugar, impensable, otros países de la región. Tenemos que entender eso, movilizar los recursos de nuestros servicios de inteligencia para prevenir esta nueva amenaza emergente. Y Gurbanguly Abermujimadov dice: la ofensiva contra las fuerzas aliadas de Estados Unidos en el oeste de Siria sigue siendo un acontecimiento en pleno desarrollo. Funcionarios kurdos sirios advierten de la fuga de la cárcel del Estado Islámico. Presidente kurdo del Consejo Democrático Sirio, Hamad Ahmed, hablando en el Parlamento Europeo en Bruselas, diciendo que el bombardeo en un centro de detención en la costa noreste de Siria podría generar un problemón ahora que han permitido que mucha gente escapara de las cárceles. Y en Bruselas, Bélgica, el Consejo Sirio Democrático y el Comité Ejecutivo que preside Al-Ahmed llegando a una rueda de noticias con los locales. Una de las cárceles que los prisioneros del ISIS, Estado Islámico, mantienen bajo control de las fuerzas de la SDF, Fuerzas Democráticas Sirias, siguen estando bajo control por ahora. Y Al-Ahmed, Consejo Democrático Sirio, sigue declarando: queremos intervenir en forma urgente en esta crisis humanitaria. Estos ataques deben detenerse de inmediato. Hacen la pausa para la traducción. El espacio aéreo debe estar cerrado para los vuelos turcos, de modo que los ataques con bombas y los ataques aéreos deban detenerse. Y todos los estados europeos deberían congelar sus relaciones, retirando de inmediato sus embajadores de Turquía. Hemos llamado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en lugar de dejarnos abrir el camino para que Turquía nos ataque, para que desempeñen un papel para encontrar una solución política y proporcionen diálogo para esta situación política. Eso es lo que le reclaman a Trump, y no que mire para otro lado cuando atacan. Bueno, la historia es que un alto funcionario kurdo advirtió que los militantes del Estado Islámico podrían salir de las cárceles en el noreste de Siria muy pronto y que se intensificarían los combates con las fuerzas democráticas sirias, lideradas también contra aquellos de los kurdos. Invitado por un grupo de legisladores de la Unión Europea para hablar con periodistas en Bruselas, y aquí hay
Turquía debe mostrar moderación en Siria, dijo el jefe de la OTAN. Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, citará reunión con el primer ministro griego y en una conferencia de prensa sobre las operaciones militares turcas en el noreste de Siria, decía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, he declarado que cuando Turquía, con Turquía para mostrar moderación y asegurar que sus acciones en el norte de Siria sean proporcionadas y evitar aún más sufrimiento humano. Algunos dicen que es un cara dura diciendo esto, ¿no? Tenemos que recordar que debemos seguir unidos en nuestra lucha común contra el enemigo común que es el Estado Islámico. Y la coalición global para derrotar al ISIS en la Grecia es parte de la OTAN, parte de la coalición dirigida por Estados Unidos. Turquía es parte de la coalición. Juntos hemos logrado un enorme progreso en la lucha contra el ISIS, y no hace mucho. ISIS controlaba un territorio grande como el Reino Unido. 8 millones de personas estaban amenazadas junto a Bagdad y ahora hemos liberado ese territorio y todas las personas que viven en ese territorio y debemos asegurarnos de preservar estas ganancias logradas. ISIS ya no controla ningún territorio, pero todavía están presentes. Están en el terreno de Irak, Siria, pero también, por ejemplo, en Afganistán. Por lo tanto, la OTAN hace mucho y la OTAN continuará luchando contra el terrorismo internacional. Thank you so much, Prime Minister Mitsotakis. Entonces, cuando trabajamos por una solución política a la crisis de Siria, cuando ayudamos al gobierno iraquí a luchar contra Daesh o ISIS, trabajamos con Afganistán y de eso se trata para ayudar a estabilizar los países. Qué descaro este hombre de la OTAN. Por lo tanto, también aborda la raíz de las causas de las crisis de inmigrantes, refugiados, y que Grecia está en primera línea. Y comprenden la importancia de que nos detengamos, que reduzcamos nuestros esfuerzos en la lucha contra un enemigo común que es el ISIS. Stoltenberg y Mitsotakis comparten el podio aquí. El ministro Mitsotakis diciendo, Grecia condena la violación de fronteras tratadas y tratados con Turquía. Depende de la comunidad internacional y de la OTAN ejercer influencia para que se logre un alto al fuego, de modo que la inestabilidad grave de la región no aumente para evitar las pérdidas humanas y los nuevos flujos de refugiados. Y hasta hacia que να αποφευθούν απώλειες ανθρώπων και νέα ρεύματα προσφύγων. Αλλά και για να μην... El griego declaró en su idioma, Stoltenberg y Mitsotakis se dan las manos al final de la conferencia de prensa, Stoltenberg y Mitsotakis hacia la oficina del primer ministro griego. Y el hecho es que la OTAN espera que Turquía muestre moderación en sus operaciones militares al norte de Siria, dijo el secretario general Stoltenberg durante una visita en Atenas. Y sobre todo esto hay mucho que aclarar. La ofensiva turca contra las fuerzas democráticas sirias, aliadas de Estados Unidos, lanzada días después por el presidente Donald Trump, también es tema. Turquía dice que espera solidaridad de la OTAN contra las amenazas. El video muestra al canciller turco Mevlüt Davutoğlu, canciller turco, y con Jens Stoltenberg en Estambul, Turquía. Y el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, declaraba y decía, en nuestra expectativa más natural y legal, nuestros aliados esperamos que muestren solidaridad con nosotros según el principio de la indivisibilidad de la seguridad euroatlántica, es decir, del área de la OTAN. Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi. Y luego agregó, no es suficiente decir, entendemos las preocupaciones legítimas de Turquía. Nosotros queremos más que eso. Queremos ver solidaridad y que la solidaridad se manifieste muy claramente. Así lo dijo con voz suave, pero con argumentos contundentes, el canciller turco Mevlüt Cavusoglu. I shared with him my serious concerns about the ongoing operation and the risk of further destabilizing the region. Partí con él mis serias preocupaciones sobre la operación en curso y el riesgo de desestabilizar más la región e intensificar las tensiones, incluso más sufrimiento humano. También Turquía tiene preocupaciones legítimas de seguridad. Espero que Turquía actúe con moderación, decía él, la contraparte OTAN. Y Jens Stoltenberg dice, tenemos un enemigo común, Daesh.
Hace unos años controlaron un territorio significativo en Irak y Siria. Trabajando juntos en la coalición global, hemos liderado todo este territorio y hemos liberado a millones de personas. Estas ganancias no deben ser puestas en peligro. Una preocupación inminente es que capturaron a los terroristas del Daesh y no se le debe permitir escapar. A largo plazo, la comunidad internacional debe encontrar una solución coordinada y sostenible para tratar con combatientes extranjeros detenidos en Siria. Esa debe mostrar más fuerte solidaridad con Turquía contra las amenazas a su seguridad. Así lo reiteró hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Mevlüt Cavusoglu. Cavusoglu se retira después de hacer su punto y mientras Ankara tomaba nota. Espacio 205, lista de votación de candidatos de un sector del Frente Amplio de Uruguay. Lucía Gutiérrez Jasotti, 27 años, licenciada en psicología, feminista. Y aquí un acto homenaje a Germán Araújo. Actúan Omar Molina y Alejandro Balbís, reivindicando el proyecto de López Golda Serena. Y esto es para mí un poco de nostalgia, ¿no? De cuando creamos el Frente Amplio y fuimos los cristianos de izquierda los primeros en plantearlo. Bueno, aquí tenemos Venezuela representada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, quien presentó los avances de la propiedad intelectual en la 59ª serie de reuniones de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estas interesantes reuniones terminaron apenas anteayer, miércoles 9 de octubre, en este año 2019. Nuestro país, Venezuela, respeta la propiedad intelectual. Por esto, solicito muy respetuosamente a nuestro gobierno que haga respetar también mi propiedad intelectual y que se le exija a quien administre Telesur que se abstenga de utilizar mi propiedad intelectual, el lema en desarrollo, registrado tanto como derecho de autor como por derecho marcario y marca comercial. Yo no he autorizado a ninguna televisora a utilizar mi propiedad intelectual, mi lema en desarrollo o en pleno desarrollo. Nuestro país, Venezuela, respeta la propiedad intelectual y ha firmado todos los acuerdos internacionales. Por lo tanto, una vez más, respetuosamente, solicito se respete también mi propiedad intelectual. Respetuosamente, como se deben pedir las cosas, y cumpliendo con la ley, porque así debe ser. Tengo aquí en mis manos el certificado electrónico de registro, fecha 81, año 81 ya, ¿no? Fecha, descripción del facsímil, y aquí, en desarrollo y en pleno desarrollo, están registrados desde hace mucho tiempo a mi nombre. Siempre se hizo en televisión lo siguiente, en vivo y en directo. Bueno, aquí estamos, y estamos hablando desde 1981, y estamos hablando de fechas lejanas, del registro oportunamente efectuado. Telesur, la nueva televisión del sur, compañía anónima, calle Vargas con calle Santa Clara. Bueno, aquí tenemos por Joel Peláez, Castillo y Duque, nuestra referencia. Uso no autorizado en Venezuela del lema en desarrollo. Estimados señores, se le hizo llegar legalmente esto. Tengo en mis manos el certificado electrónico de registro de 1981 y todos los detalles. Yo no alcanzo a entender por qué esto tan claro y que es de ley internacional no se lleva a cabo como debe ser. Bueno, con esta interesante anécdota y esperando que los derechos de autor se respeten como los respetamos nosotros, que además tenemos tradición en Venezuela de hacerlo así, es el momento de decirles que este dossier de hoy llegó a su fin y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite.
Les informó Walter Martínez, su productor y conductor. Y agradecemos la invalorable colaboración de la doctora Lida Sanoja Maneiro, quien además es experta en este tema de los derechos de autor y además en la producción. Equipo a mi voz, ¿cómo quedó esto? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Están escuálidos hoy, ¿eh? ¿Qué les pasa? Es un día para estar felices. De todas maneras, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.